Santos saca abriendo Chelsea, el doble para Sico, pase para Guasones, tenemos guasoneada. Esto que va a ser GG y victoria para el equipo de Pamplona. Ojo porque estaba también casi agrupado y el teleporta ahora por parte de Valduro, que llega a incorporarse a la pelea, pero no ha acabado ya con la vida de Javier, es un doble para Etino, se queda solo Valduro. Es GG, Yaya Next Prime, que avanza a la siguiente ronda, donde espera Guasones, cierran la serie, recuperándose. Hola, 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 ya estamos de vuelta para el tercer mapa de la serie, el que puede ser el definitivo y el pase de Giant X Pride a Torrevieja o el inicio de una remontada muy bonita de Guasones. Claro, porque ayer estábamos, Chambi, en la misma sí, dinámica. Bueno, chicos, parece que es 3-0, tal, no sé qué, y de repente pudimos remontar, Chambi. Ayer veía incluso mejor a Giant X Pride, que en el día de hoy. Hoy me da la sensación de que se puede torcer la cosa, así que vamos a ver qué opina Álvaro, nuestro redactor de marca particular. Álvaro, ¿cómo estás viendo la serie? ¿Qué tal, chicos? Pues Giants, estamos viendo una serie bastante parecida a lo que vimos ayer, como estáis comentando ahora mismo. Sí que es verdad que Guasones ha dado mucha más guerra en este segundo mapa, poniéndole las cosas más difíciles a Giants Pride. Incluso con ese arma infernal parecía que estaba cerca Guasones de poner el empate en el marcador, pero al final ha sido un 2-0 para Giants, que bueno, otro día más se queda un puntito de serie. Veremos si son capaces de cerrarlo ahora mismo. Muchas gracias, Álvaro. Te tenemos que cortar pronto porque están ya drafteando y si no nos da tiempo, pero prepara la portada, pero tampoco la termines, no vaya a ser. Prepárala, pero no mucho. Sin problema, chicos. Vale, perfecto. Va a disfrutar del partido, chicos. Chao, chao. Hasta luego, Álvaro. La portada, espero que si por lo que sea acabando la vuelta a Guasones, sea Guasoneada. Una foto de su nuevo pelo, ¿no? De su nuevo no pelo. Guasoneada. No pelo. Y Guasoneada catedralicia sería, ¿eh? De momento van al lado azul para ver si son capaces de guasonear al menos un mapa, porque los de Giants están dominando la eliminatoria por un contundente 2-0. Y mira que en el mapa anterior ha tenido Guasones todas las de ganar, ¿eh? Alma infernal, lo tenían más o menos de cara, se han llegado a hacer un Nashor, si no me equivoco, y aún así ha terminado con victoria de los gigantes, que esta vez repiten con Ahri, Jinx y Guasones. Lo tiene claro Pi, Rumble y Gragas. Es un poco sensación parecida, ¿no? El mapa anterior, donde se quedaba con esta pareja Giant X Pride y Feisty. Ha sido muy importante de la mano de Etinoz en estos dos personajes, pero van a denegar a Antonio este pick de Rumble, a pesar de que te diría que Spuder no ha tenido, ¿no?, la mejor de las partidas. Y se han quedado todo. Ha dicho el Rumble y el Gragas. Me lo quedo todo. No, así Antonio no juega. No comparto. ¿Ahora qué vas a jugar, no? Le van a decir, Antonio, ¿ahora qué? ¿Ahora qué juegas, eh? ¿Ahora qué? Pues va a ser Tankens, la selección para Seat, en principio. No hemos visto nunca, creo, que el Tankens top en Superliga. No creo. Pero algún día tiene que ocurrir. Algún día ocurrirá. Algún canallita, algún día el Tankens. Uf, qué cosa más vergonzosa. Cómo lo odio. El Tankens top es increíble. Pero hoy no será ese día. No, hoy no será ese día. Esto no se lo va a jugar Seat, pero vamos. Tankens catedraliza. Ya lo jugó ayer también el Tankens. Sí. No sé si fue con Senna o también con Jinx. Y piqueándolo de counterpick. En el quinto mapa para counterpiquear al Nocturne, precisamente, ¿no? Porque toda la compo de Kase, que ya les había funcionado con el Nocturne en Eco, giraba en torno a eso, así que muy probablemente repita Seaf, que la verdad está teniendo una recta final de temporada espectacular, ¿eh? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Está pegando una remontada bastante increíble. Me acuerdo hace tiempo, en la época en la que Seaf estaba en el antaño Finet World Coin. Sí. Que le hicimos una entrevista, ¿no?, cuando estaban, bueno, remontando, ¿no?, en Coin, y él decía: esto me siento un poco raro porque yo estoy acostumbrado a ganar. Claro, venía a hacer una temporada increíble, ¿no?, en la liga alemana. Es verdad. Bueno, pues va en la buena senda, ¿no?, para como mínimo llegar a la final. Hombre, ahí sigue, ¿no? O sea, veremos si puede ganar al final la Superliga. Primero tiene que ganar hoy, tiene que cerrar esta serie aún, pero es cierto que parece que cuando se pone complicada la cosa, se saca el carácter, ¿no?, y tira para adelante. Han baneado Sion y Ornn. Esta es la clásica de Antonio, ¿eh? Bueno, le han quitado Sion y Ornn. ¿Hay karma? Pues no sería la primera karma que se juega Antonio. ¿Tankenstop? No sería la primera karma que se juega. ¿Tankenstop? No creo que lo haga, ¿no? Antonio, hazlo. Es que me apetece un Tankenstop. A ver, has vuelto revolucionado tú del Valorante. Ya, pero esto… Ha vuelto revolucionadísimo. Bebé. La verdad es que quieras que no, es raro, ¿no? Porque teniendo la Ahri, de repente sacas ahora aquí esta karma. Entiendo que es por saber que el Rumble, ¿no?, va a la calle superior. Pero es un draft extraño, ¿eh?, de este tercer mapa. Rakan, bueno, que aparece para Guasones. Y fíjate si es raro que el last pick de Guasones es de tirador. O sea, el último pick va a ser para Sifre. Literal. Bueno, a no ser que aquí Guasones de repente haga guasoneada extrema y el Rumble sea para Tiger. No lo creo, pero… Bueno, no y la B, ¿qué haces con ella? Ya, es verdad, la B. La B de carry. Te la metes por el sobaco. No, sí, es falta el carry. Que va a ser Sivir, parece. Raro, madre, autobús raro, ¿eh? Es un autobús, pero a medias. Un autobús… O sea, entonces…
El Gragas es medio. Sí, claro, no, Gragas era medio. Sí, Gragas medio. Kai'Sa, esto me encaja un poco más, Con Podolin. Vale, sí, todos melees, todo engage y bueno, bastante AP como dices, porque los dos solo líneas están basados en daño mágico. Es que la Poppy está un poco. Entra fácil. Pero esta Poppy es jungla. Sí, es Poppy jungla, la Karma Top como counter de Rumble, que eso ya sí lo conocíamos. Y es verdad que también te digo que el draft de Giants, o sea, no quiere decir que le va a faltar daño, pero puede faltarle daño. Tienen la Jinx para pegar todo lo que quieran. El tema es, ojo, Wukong. Pues parece que Wukong va a ser el pick para Yuhan. Y yo os diría que el top es la Karma, pero no estoy del todo seguro. O sea, vamos a ver cómo acaba. Yo creo que sí. El tema, porque yo diría que la Karma debería ser el pick para top, pero es que no lo sé. Sí, yo creo que la Karma va a ser para Antonio. Ya te digo que no ha sido la primera vez que la ha jugado esta. No, temporada. Y más por el match contra Rumble. O sea, claro. ¿Por qué sacarías tan Genge? Para tragar daño, ¿no? En todo, otra cosa, ¿no? Para que te dé fuerte con el mechero, ¿no? Pero, al final, vale, entiendo también el Wukong, ¿no? Que también te sirve en cierta manera, muy entre comillas, para cortar algún desplazamiento, ¿no? Con ese ciclón. La Poppy a lo mejor habría sido un poquito más ortopédica para la jungla, pero lo terminan cerrando yo creo que bastante bien. Creo que Wasanes ha complicado mucho la vida porque tienes un montón de daño mágico, debería ser más fácil, ¿no? Itemizarte, a pesar de que tanques al uso, pues tampoco hay muchos. O sea, el tanque como va a ser support, tampoco va a tener tanto oro. No. Así que no sé. Hay que ver qué tal sale. Las predicciones, bueno, ya las habíamos visto, todos con Giant X-Pride. No hubo mufada ayer. No hubo. Les ¿no? votamos todos. Mellado está votando en serio entonces ya, ¿no? Los players. Hombre, ayer también votó no a Giants. Lo que hace, tío, ya. Ayer votó a Giants. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque está votando en serio, digo. Ya. Se ha aburrido hacer el parguela ya. Supongo. Es que la narrativa de quedar último le ha salido mal. Cuando ha acertado 35, quiere decir que había fallado 35. ¡Ostras! ¿Eso en puntos cuánto es? O sea, ¿cuántos puntos debería realmente Mellado? Sí, o sea, que le daba igual, ¿no? La verdad. ¿Cuántas partidas eran? Lo vi el otro día, pero eran como 90, ¿no? No me hagas hacer las matemáticas. Pues Mellado iba un poco más parecido a nosotros, ¿eh? Incluso por detrás mío creo que iba. ¡Uy! Jaime Mellado... No es tan liso, como hace ver. Bueno, veremos, ¿no? Si la mufa se hace real, si la guasoneada sucede y pasa como en el día de ayer. Quién sabe, ¿no? Guasones a lo mejor puede darle la vuelta a esto, pero tienen que hacerlo ya. No hay más oportunidades. Espérate, porque creo que el level 1 va a ser una aliada. Tiger, que está muy tocado. Ya. Se le lanzan encima, puede sobrevivir. Ha tenido que flashear. Cuidado, que va a ir Joan. Juanito, que va a sacar la primera, pero va a acabar muriendo. Está golpeando con la Jinx. Los cohetes son una barbaridad. Flash hacia adelante, chico. Ay, pega si el panchazo. Muere. Si me pillas en la ronda, me apunto. Pues la han invitado a la muerte. Van a ser dos kills para Giant X-Pride. Primera sangre de Dominos. Y otra más. Es verdad que ha muerto Yuhan. Pero es que este level 1 es una locura. Esto es una barbaridad, esto es una liada monumental, ¿no? La que ha tenido aquí el equipo de Guasones, se ponen las botas. Qué raro de Xico, ¿eh? Bastante raro. Vamos a ver aquí la repetición, porque claro, o sea, han pillado a Tiger desposicionado por el otro lado de la pared, le obligan a flashearse, le meten una bursteada, se queda con el prender, se gira e intenta meter un puñetazo para hacer saltar el escudo, ¿no? No es suficiente. Yuhan acaba llevándose una kill, al menos para Guasones. ¿Qué? Es que, ¿qué es eso? Lo que le queda no, es que no sí saca eso. Un asesinato. No entiendo qué ha hecho Xico, te lo juro. No sé. Le intento dar vueltas, no entiendo la play, se tiene que haber equivocado fijo al pulsar el botón. No sé, es verdad que es raro, ¿eh? Es verdad que es raro. El flash es rarísimo. Es raro. Rarete. Ha pensado que iba a flashear, creo que era de Tienzo, que tenía poca vida y le iba a matar. Es que es lo único como que se me puede llegar a ocurrir, que ha intentado como predecir el futuro. Pero el futuro era fiago, al final. El futuro era fiago, al menos para él mismo, y ha terminado derrapando una barbaridad. Bueno, rarete, ¿no? Este inicio de partida. Estamos viendo que evidentemente ya en X-Fight pues va bastante por delante para hacer minuto 2 en términos de oro. Y a partir de aquí es que tirar un poco del hilo que es la calle central con un chico que no tiene destello. Ya estamos viendo que Face está pusheando una barbaridad a Tiger, que le han dejado además bastantes guardianes en la zona de la jungla. Partida complicada para Guasones. Bueno, empiezan por detrás, pero tampoco es lapidario. De hecho, fíjate que Tiger parece querer buscar algo aquí en el carril inferior. Vamos a ver si llega, porque está dando la vuelta y va a buscar el ganqueo. Son nivel 2 en la botlane de Giant X-Pride y aunque mantienen los hechizos de invocador, llega la Q de vía impactar. Eso sí, aguanta mucho Seaf y Bebé.
No han tenido que gastar nada los de Giants. Sangre muy fría de Seath y de Aetinoz, que no han tenido que gastar absolutamente nada, como decías. Y la primera sangre se la ha llevado, si no me equivoco, el Wukong. Así que va a ir bastante por delante de la B. También se ha llevado una kill la Karma. Y es que si decíamos que era counter de Rumble, si encima le das una kill, como top laner que soy, te digo yo que esa línea ya no te apetece jugarla. Hombre, fíjate, ¿no? Donde está Rumble tocando torre, ¿no? Y absolutamente encerrado, lo cual permite a Yuhan invadir la zona superior del mapa. En el momento en el que Taiyo se muestra, es que parece bastante sencillo para el jungla coreano. A pesar de todo, Feisty aprovecha la prio de la calle central y va a rotar, oliéndose un invade también. Este knockout, que es bastante bueno, impacta el puñetazo sobre el midlaner coreano y el panzazo era bueno. Chico, que se cobra la kill sobre el midlaner enemigo y Seath, que puede terminar muriendo. A Etinoz, que resetea. Ojo con los autoataques, ojo con esta Jinx también. Panzazo bastante, bastante bueno, tiene destello, pero al final se lo va a guardar. Se acaba de meter, chico, una triple kill entre pecho y espalda. Que no estoy entendiendo nada. Superliga in a nutshell. Hablábamos de lo que ha sido el nivel 1 y de lo raro que lo había jugado Chico. Pues toma, triple kill para el portugués. Y de verdad quiero verlo repetido porque, bueno, Chico ahora mismo se acaba de poner hasta arriba. Que vengan los analistas. Mauro Gari, Enfric, Pablo Maroder. Que salgan todos. SNC Liezan. Que vengan todos y nos expliquen. Analízame esto. ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. ¡Pum! Barrilazo. Aetinoz sigue pegando. Claro, sí que utiliza, ¿no? Aetinoz el fantasma en cierto momento. Me juraría que lo acabó utilizando. Cancela un auto aquí a Aetinoz, se queda sin visión. Y bueno, ha sido la rota final terrible. Lo curioso es que se ha quedado las 3 kills 5, que además empezaba súper tocado la jugada. Como lo has dicho tú, Champi, Superliga in a nutshell. Es que bueno, ha salido muy raro esto. Oye, bastante ventajista ahora mismo poner la votación de quién crees que va a ganar el mapa, ¿eh? Pero bueno, la gente puede votar. Bueno, que vote la gente. Que vote la gente. Para ¿quién vosotros cree que va a ganar el mapa? ¿Quién la va a liar menos? Gisns, si vas con Guasones. Gisns. Si vas con Giant Sprite. Muchas gracias, Pepe, por una pronunciación tan fina. Claro. Bueno, aprendí, ¿no? Es que aprendí. Los tricodes... Se las traen, ¿eh? No, bueno, realmente el de Guasones. Sobre todo el de Gisns. Solo tags, llámalo tag. Claro, porque sería... Tricode ya no es. Cuatro code. Cuatricode. Sí. Tiene cuatro letras. ¿Verdad? Ya no son tres. Si no, mira G2, ¿no? Solo tiene dos. Claro, sería Bicode. Bicode. Bueno. Muy difícil, ¿no? Y si tiene... Es el tag. ¿Hay algún equipo que solo tuviese una letra? Hombre, no creo. No, pero en plan que el tricode fuese una letra. Claro, es que es raro, ¿no? Porque estoy pensando en algún equipo que tenga una letra como nombre, rollo J-Team. Pero claro, no. El tricode es JT o J-Team. A ver, había un equipo que tenía un tricode que era solo una letra, pero tres veces, ¿no? LLL. Against All Authority, por ejemplo. No, y Loud LLL también. Sí, sí. Loud. Pero eso no es una letra. Claro, no. Es una letra repetida. Yo… Tenemos que crear un equipo nosotros entonces que se llame… Yo qué sé. Claro, Z molaría que fuese solo Z, pero que fuese T. T. O Rebels, ¿no? Usaba mucho lo de la R solo al principio, pero… Claro, pero no puede ser solo una R. Puta. Corrarete. Cuidado. Cuidado. No debería pasar nada. Y quiero hacer un equipo que sea E. De equipo. E de equipo. Somos el equipo. E. Team. Team. Ey. Había un equipo por ahí que era Gaming. Ey. ¿Cierto? Estoy viendo con el mapa. Ah, lo van a enfocar ahora. ¡Ay, madre de Dios! Feisty, que estaba en problemas, chico, que no lo ha matado. Ha aparecido Yuhan, ha aparecido su colega para impedir que el luso pueda acabar con la vida del coreano. Lo estaba viendo en el mapa. He dicho, qué raro está el Gragas ahí pegándose con dos. No lo están enfocando. Vale, ahí estaba corriendo. Bueno. Se ha salvado Feisty, de hecho, sin utilizar siquiera el destello. Chico que sí que ha tenido que quemar el flash, nos hemos perdido un poco el inicio de la jugada. No sé, después de nivel 1 yo te diría que había sido mapa fácil para Giant Sprite, pero luego de repente Chico se lleva una triple kill, con lo cual ya no sé qué decirte. De hecho, el oro está 100% parejo entre los dos clubes. Eso sí, Giant Sprite que vuelve a asegurar los primeros kills de la partida, tiene 3 en su haber el jungla coreano. Y parece que les dan bastante importancia. Sí, les gusta. Bueno, en general, desde que entró Yuhan, Giant Sprite es un equipo que hace muchos objetivos. O sea, le da muchísima prioridad a todos los objetivos neutrales y como no intentes pararlos, Yuhan sigue. Pero lo de los Kevins es especialmente llamativo porque le hemos visto incluso comprometerse mucho por ellos en el mapa 1. Lo estábamos comentando antes, de hecho, en el segundo. ¿Qué le debe Yuhan a los Kevins? ¿Que alguien me lo explique? Porque en el mapa 1 ha habido alguna otra liada. Al final ha sido 2-4, si no me equivoco, en cuanto a las larvas, pero ha sido extraño, la verdad. Como experto en Kevins, bebé, ¿qué significa todo esto? A ver,
tuyas es que he mentido a la gente y las dos semanas que no he estado haciendo el LOL ha sido porque me he ido a convivir con los Kevins al pit de Nash. Ah, vale. Había un doble, ¿no? Castando el valor. Soy zoólogo. ¿Cómo molaría eso? He ido dos semanas a convivir con los Kevins. Piensa como un Kevin, vive como un Kevin. Exacto, tras analizar su comportamiento durante dos semanas, puedo decir. ¡Oiga! Puedo decir. ¿Qué ha pasado más raro? ¿Pero qué está pasando? Eso sí que no lo puedo analizar. Lo que te puedo decir es que los Kevins no lo vemos desde aquí porque no les escuchamos, pero son muy rudos. O sea, tú vas a pegarles y empiezan. ¿Qué haces? ¿Qué vienes son aquí? Canis. ¿Qué son así. Son tres canis. Y se ponen tontos. Entonces, hay gente que no está preparada para aceptar esto. Claro, y tiene que pegarles. Eso es lo que me estás diciendo, es, ¿no? Que el Kevin te insulta. No, pero hay gente que no quiere ir. En plan, que le da miedo, dice, yo ahí no me meto. Y Yuhan es más valiente, ¿no? Y dice que no, ven aquí que te doy. En verdad que eso pegan bastante, ¿eh? Es un sitio extraño, el pit de los Kevins. Y llaman a sus colegas. Más cuando empiezan a salir los bichillos y vienen a visitarte. Está feo que llames a tu primo pequeño. Solo los puedes smitear de uno en uno. Es lo que hay. Oye, Tinoz ha perdido el destello aquí en bot, ¿eh? No sabemos muy bien qué ha pasado. Farfetch que ha quemado también el suyo propio. Entendemos que le han dado un susto al tirador turco, aunque no lo hayamos visto en cámara. Y de momento vamos a entrar a minuto 9 de partida con el marcador de oro prácticamente igualado, ¿eh? Para cómo había empezado la partida es una muy buena noticia para Wasones, que buscaban la acción en la calle central sobre Feisty, pero no van a encontrar nada. Antonio también haciendo lo propio en la calle superior, ¿eh? Amenaza a Spuder, le busca con el Mantra Q, no lo va a encontrar, pero la presión es absoluta en la top lane en favor de Karma, que está casi 1000 de oro por delante. Bueno, es que fíjate lo que está haciendo. Sacando placas, sacando farmeo, pusheando todo el rato. Evidentemente, la prioridad de los junglas no parece estar por la zona superior. No, esto no. Da manga ancha a Antonio a hacer lo que le apetezca. Y al final no estamos hablando de que, bueno, estás jugando un tanque de lado débil por parte de Guasones, vas a tener utilidad. Estás jugando un Rumble que bien vas a poder tirar el equilibrador, pero que se va a notar si no puedes pegar. Aquí Antonio luego con la Karma que bueno, va a poner escudos y tal, ¿no? Y va a tener cierta utilidad, pero, ostras, hay un boquete importante. Sí, yo la verdad me llama mucho la atención lo bien que está jugando Antonio este tipo de picks y cómo ha sacado la Karma también para este mapa de negar el Rumble de Spuder. Importantísimo el Rumble está haciendo estos playoffs, ¿sí? Sobre todo cuando está Antonio implicado. Y de nuevo parece que va a haber disputa por los Kevins y está Yuhan rondando la zona, ¿eh? Aquí no se ha podido marchar a base Sife como le gustaría y fíjate, ahí lo comentábamos, el mono con los Kevins y Spuder que quiere molestarle. Música pero de documental. Busca Yantex Pride, al menos el cuarto Kevin. No tiene equilibrador, así que pelear en esta zona puede ser complicado, aunque cuidado con Seas porque llega Farfetch, le va a meter el knockback, pero no van a ser los mascafuegos los que paren al support turco. Se va a hacer uno más. Bueno, el panzazo ahora, perdón, dicho, el barrilazo de Chico, pero en medio de todo el mundo está Spuder, que estaba totalmente perdido. Ha pillado Tiger también, sigue girando el monito, pero finalmente Tiger se va a salvar gracias al destello. Si habían llevado un Kevin, tocado, ¿eh? Pueden llevarse el segundo y Sisyphe que entra. Sisyphe que remata. Cuidado con Guasones que puede dar la vuelta. Sigue golpeando a Antonio, le pone la correa a Sisyphe, no lo va a acabar matando. Intenta pokear Feisty, siguen intentando tener la zona de los chicos de Giants, pero parece que Guasones no se quiere rendir. Tiger muy tocado, Farfetch va a fechequear. ¡Qué cum! ¡Qué mantra! ¡Que todo acaba de meter a Antonio! Farfetch que va a escapar y Antonio de guardaespaldas que no deja pasar a nadie. Giants se va a hacer los seis Kevins y Chico quiere acabar con Feisty. No quiere que se escape. Chico sabe que tiene un problema, solo, ¿eh? No va a poder escapar. Feisty le da un besito, va a llegar Seat, no se lo puede comer porque es nivel 5. Va a acabar sonriendo Chico, pero el que muere es Farfetch. Pelea rarísima por parte de Guasones y ahora Antonio quiere ir a por Sisyphe, que quiere irse corriendo, pero Antonio tiene flash, tiene todo, lo va a matar, va a acabar con su vida el peluquillas. Shutdown, 6 Kevins, teamfight y ventaja para Giant Sprite. Lo más llamativo para mí es que haya sobrevivido Chico en esa jugada, porque se había vuelto a comprometer una barbaridad, pero entre Antonio y Yuhan han sacado muchísimo daño en esa pelea. Vamos a verlo repetido, ¿no? Porque ha sido una pelea bastante entorpecida, bastante sucia, en tandas, de hecho, primero. Al ver que empezaban los Kevins, Guasones se ha querido replegar y han tratado de iniciar sobre Seaf. Este dron explosivo, la verdad, es muy bueno de Chico. Fíjate cómo va a desposicionar ahora a Seaf y lo manda en medio de todo el equipo. Pero Spuder se ha empanado, se ha comido un encanto. Al ir al Charm se ha quedado solo, lo han reventado y luego la pelea ha continuado. Exactamente, ¿no? La pelea por los Kevins ha continuado una vez más, ¿no? Parece que el Sprite está dispuesto a hipotecarlo todo, ¿no? Por esos pequeños objetivos. Pero sí, es llamativo, ¿no? Que Chico haya terminado salvando la vida. Antonio haciendo también un montón de espacio aquí una vez más. Y el pokeo, ¿no? A base de zaps y de esos Mantra Q que ha pagado dividendos, intentaba face y sacar la cazada. Chico una vez más escondido ahí en el arbusto. Esta es la calentada de Chico. Esta es la calentada, ¿no? Intentando cazar a face. Es verdad que lo ha dejado bastante tocado y pensaba que face iba a flasear. O sea, no, uno contra cinco, Chico. No, no. Qué calentadón, ¿eh? Y se ha ido.
y aún ha tirado una E, no para meterse en el foso, no, sino no. Para meter más DD. A ver, si pasearse, bro. A ver si podía rematarlo, no ha podido. Calentada tremenda la de Sigo, que ya tiene eso sí, la vara de las edades y la lágrima la tiene más o menos cargada, pero su equipo ahora sí está por detrás. Son 6 Kevins, un dragón, ya está el segundo de la partida. Rarete. Y podría pelear los guasones, dudo que lo hagan. Bueno, parece que sí que van a querer venir, ¿no? Porque están por la zona. Antonio tiene que teleportar, Scudder también, con lo cual los top laners que pueden verse también implicados. Y es que al final un dragón infernal mola, sean 3 o sea uno solo. Tenemos teleport por parte de Antonio, responde ahora sí Scudder con el suyo propio, ambos teleportándose a sus lados de la jungla, mientras el resto de Giant Sprite pone los ojos en este dragón infernal, mantiene Face y compañía a guasones lejos del objetivo neutral, lo aseguran, lo aplastan. Y tiene ya la mitad del camino. De hecho, ojo aquí, Farfetch con la definitiva. Ahí la ulti por parte de Gragas es bastante mala. A ver si que le ha metido Feisty Spoon. Es que tiene que acabar flasheando. Cuidado con Tiger. Va a tener que escapar. Sigue el monito persiguiéndole. Zico. Pero Zico, que quiere rengaguear o no. Parece que lo va a buscar. El panzazo al aire. Pero Zico no da una. Va a acabar muriendo Joan. Son 2 kills para el mecherito. Que se los ha llevado. Sisyphex se la lleva. ¿Qué es esta partida, Antonio? Que va a acabar rematando la vida de Gragas. Es un 2x2. Pero no tiene nada de sentido. Oye, la baiteada que le ha pegado Zico al resto de Giant Sprite simplemente por estar a uno de vida, ¿qué ha sido? Otra vez. Espectacular. Otra vez Zico, mareando ahí en las peleas. Está siendo muy, muy rara, o sea, la manera de jugar las fights de guasones. Porque aquí Giants quería el dragón, lo han conseguido, es cierto, pero la iniciación de Feisty es terrible. Falla el charm, gasta 2 cargas del ultimate para buscar este engage. Ahora se quiere girar guasones, el torrente explosivo al aire, el puñetazo tampoco da. El que entra es Farfetch y por suerte Yuhan sí que mete un muy buen ciclón que puede seguir Feisty con el encanto. Ahora sí, cafado Tiger. Hasta el puño para pasar el muro. Le van a perseguir Feisty que llega con el TP, pero no tiene definitiva disponible. Tiene que impactar el charm. Este sí que da. Farfetch que llega al apoyo, le mete el escudo, le quiere curar otro puñetazo para resguardarse en la torreta. Llega Zico, hold panzazo, hold barril. Hace bastante daño Zico, el tonel explosivo al aire. Derrochando Fervefa Zico, destello de Tiger para esquivar el matraco. Tanqueando la torreta Feisty. Muy tocado Yuhan. Ojo con el mecherito de Spuder. Ahí tiro fue un golpe. Pero pega Antonio el matraco. Uno por uno mientras tanto. Otro matraco del peluquillas. Se come el char Zico, que ha fallado el panfazo. El knock-up que no ha llegado. Muy tocado el portugués. Feisty que quiere entrar. Destello de Zico y el orbe del engaño le roza. Pero no llega a acabar con el midlaner de guasones. Mientras tanto Yuhan, que los ignora a todos. Se va a hacer el heraldo. No ha caído la torre de top, que hubiera sido la primera de la partida, y la teamfight diría que es favorable a Giants, pero de nuevo, pelea muy extraña, ¿eh? No entiendo nada. No entiendo nada. Espérate, que hay un poquito más, ¿eh? Scudder que viene con el equilibrador. Johan, que asegura. El heraldo de la grieta buscando Farfe la iniciación y al final acaba muriéndose. Tenía destello, pero no ha podido utilizarlo. Zyger, que sale hacia adelante con el puñetazo. Johan, que quema ese ciclón de destello por parte de Sisyphe. Y la lluvia de Icazia, que se la tanquea el jungla con el pechito y acaba muriendo. No entiendo absolutamente nada de esta partida. Me voy a dejar llevar. Kai'Sa va 5-1. No ya. Tiene ningún sentido ni nada. Kai'Sa va fedeadísima. Esto es barro total, ¿eh? Es barro total. Hemos dicho, si guasones quiere ganar, va a ser LOL emocional. Va a ser remontada. Cuidado, tal. Antonio, ¿eh? Cuidado con Antonio. Le quieren divear 4 personas a por él. Va a intentar aguantar en el 5. Porque también tenía el instinto asesino shutdown. Que se acabó llevando Sisyphex. 6-1-2. 2.300 de oro por delante va la Kai'Sa. 800 de oro. Le ha dado esa kill sobre Antonio, ¿eh? Ha hecho bien Sisyphex utilizando el instinto asesino para entrar y sacar el asesinato. Porque era importantísimo para el tirador polaco. Que para mí está siendo ahora mismo prácticamente el mejor de la partida, incluso, ni siquiera de guasones. Está siendo un festival de skillshots falladas, ¿no? Vale. Y ahí es donde reina Kai'Sa, que no puede fallar la cosa. Falladas o esquivadas. Cuidado, ¿eh? Diferentes conceptos, diferente approach. Depende de cómo lo mires. Claro, depende de cómo lo mires, ¿no? A lo mejor es como, ¿ha fallado Kush Karma? O las ha esquivado con el flash, o te ha dasheado, o se hace, por ejemplo, hasta Willy con el devorazo, en ciertos momentos, ¿no? Salvando a sus compañeros de equipo de comerse un oca por parte de Farfetch. Se puede ver siempre desde las dos perspectivas. Fijarse la única perspectiva que total, hay es el 6-1 que lleva Kai'Sa. ¡Qué barbaridad! Antonio estaba liderando más o menos el marcador de oro, pero claro, hasta la kill sobre él ha dado 800. Y es lo que tiene de ventaja ahora Sisyphex sobre Antonio, pero están aún así los dos súper desmarcados del resto, ¿eh? Está siendo tremendo el duelo entre el tirador de guasones y el top laner de Giant Sprite. Giants aún así tiene una baza bebé, que son los dragones. En un minuto sale el siguiente dragón de nube. Pero yo no sé cómo van a lidiar con esa Kai'Sa. Dependen del Fefe, de que Jinx le saque rango, de Yuan con las iniciaciones. Y de momento, sobre todo, me está llamando la atención la cantidad de
encantos que está fallando Feisty, ¿eh? No está muy acertado. Sí, con los es verdad que, y en la primera partida ha estado muy acertado, de sí, hecho. Sí, sí, no, no, totalmente. Y es verdad que lleva 7 asistencias, o sea, no estará muy acertado, pero está en todas. Se está metiendo en todas las peleas, no, no rechaza ni una. Feisty tampoco, Johan. Y cuidado con Chico, que quiere buscar el engage. Es muy bueno el barrilazo. Sí, el que tiene que quedar flasheando. Llega por el lateral también Feisty. El ciclón del monito que va a echar a todo el mundo. Y Feisty que quiere seguir buscando. El beso lo ha acabado fallando. Golpeaba con esos impulsos, pero no va a matar a nadie. No se ha atrevido Feisty a gastar el charm de primeras y ha dicho voy a esperar para asegurarlo, Lo he querido asegurar tanto que lo he vuelto a fallar. Noah, me empieza a dar la sensación de que Feisty está teniendo un problema con esto y se está frustrando él mismo. Están esquivando guasones el amor que les está lanzando el Mildir coreano. Dicen, no estoy listo para una relación, no quiero que me prometas cosas que luego no vas a cumplir. Y esquivan esas esquizo. Hombre, no miedo al compromiso, ¿no? Y no quieren comerse el combo de Ari, ¿no? Tampoco. A pesar de todo, fíjate, ¿no? Que ya apareció el dragón de nube y ahí en Expai está forzando a guasones fuera de la zona de la zona del río, ¿no? A base de ese pokeo también por parte de Antonio. Pero van a seguir teniendo el problema, ¿no? Con este Sisyphic en el pick de Kai'Sa. No hay forma de pararla, ¿no? De forma automática. Otro corazón que se va al aire y otro corazón que fuerza. Igualmente a guasones a separarse un poco, pero Farfetch se ha quedado tremendamente low. De verdad que está siendo una barbaridad, ¿eh? Lo de Feisty. Sería muy distinta la partida. No sé por esto. Eso sí, Antonio estaba bastante más afectado con el Mantracu. Ojo el torneo explosivo porque no ha sido el mejor del mundo, el dragón que debería de ser para Giant X-Pride, a pesar de todo. Es el tercer dragón elemental ya para los gigantes. Están a uno del alma. Y es una partida que vuelve a estar de cara para Giants. Sí. Pero estamos viendo de nuevo a guasones sacar las garras, pelear y buscar la confrontación. Sí. Va a dar el cabezazo. El Heraldo lo ha intentado parar Sico, pero le ha dado el panzazo a la oleada. Y está siendo. Es eso, es una partida que es verdad que pinta de cara para Giant X-Pride en cuanto a dragones y objetivos. Pero esa Kai'Sa es un asesino. O sea, esa Kai'Sa, hombre, sí. Como entra a la backlane y se carga la Jinx y a la Ahri, cuidado. A ver, no, también es verdad que con esa Wild en concreto no tienes la mayor capacidad de burst, sino que vas a tener que jugarla pues, un poco más como carry al uso. Y espero más de Chico también, que está haciendo una muy buena partida en general, está siendo muy protagonista, pero es verdad que, bueno… Hemos visto luces y sombras. Estilo curioso, ¿no? Bueno. Jugando el Gragas borracho. Como fue concebido para ser jugador. Efectivamente. O sea, quiero decir, tienes que respetar la visión del autor y aquí el Gragas se diseñó para ser jugado de cierta manera. A ver, esto es así. Lo dice el propio Gragas, ¿no? Claro. Si me invitas a una ronda, me apunto. Sí, que es una frase que podría decir Chico también, perfectamente. No, hombre. Bueno, Chapi 14 de B-Caster también podría decirle. Esta acusación. En fiestas. Que ya esta acusación. Mira, qué combo lo ha metido Antonio, estrategia. Se defiende Antonio con el mantra W. Era espectacular lo que había jugado Chico y con el torel explosivo. Limpiando también la oleada para que la torre castigara a Antonio, pero complicado, sacar el solo kill sobre Karma. Bastante difícil, ¿no? Escurridiza, tiene Mantra W, Mantra E para ganar velocidad de movimiento, juega con destello, también por lo que sea, ¿no? Se ha quedado sin él, en los próximos minutos debería ser un poquito más vulnerable, pero buen intento ahí por parte de Chico. Parece que tenemos la partida, se ha calmado todo un poco después de llevar, no sé, 20 minutos de agresión constante entre los dos equipos. Hay que parar, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, la partida anterior, en 29 minutos había habido como 29 kills. También, un poco más incluso. Pero solo por parte de Giants, casi. Sí, 21 de Giants y 9 de Guasones. Había más de 29 kills, efectivamente. Pero es eso, o sea, en algún momento hay que meter el freno, ¿no? Hay que pararse y pensar lo que estás haciendo. Hay que parar, ¿no? Lo dijo un sabio. Hay que parar. Sí. Pues Chico está ya en 2 ítems y le queda nada, ¿eh? Para cobrar esa vara de las edades. O sea que está en buen punto el Gragas. Como digo, guasones va a tener otra oportunidad para pelear. Están, de hecho, ligeramente por delante en oro. Anecdótico, pero no están muy plantados ni mucho menos en la partida. De hecho, Farfetch quiere iniciar. Van a buscar directamente a Seaf. No tiene destello el super de Jayer. Debería estar sentenciado el kill. ¿Para quién sino? Para Sisyphe, que se lleva a todas. Quiere guasones pelear ahora por el Barón Nashor. De momento van a limpiar la visión y se van a adentrar en la jungla enemiga. Me parece osado empezar el Nashor al minuto 21. Con 4 miembros del equipo rival vivos, así que parece que van a intentar trapear, baitear con ello, mientras Sisyphe se queda en solitario presionando en la calle central. Parece, Noah, que puede ser una kill vacía, porque presión no mucha, Nashor tampoco y dragón no hay. Efectivamente, ¿no? Y de hecho le está dando bastante tiempo. Ya en Friday a recuperarse con la cazada, sobre Johan con el destello. Al final, el barril que lo empuja hacia una zona segura. Feisty con la definitiva, buscando esos impulsos espirituales, más algún besito canalla que intente impactar. Guasones que se replega, el corazón que impacta sobre un Rakan que estaba muy separado del resto del equipo. Al final, definitiva que cae al aire, una kill que ha caído en el aire. Ya le ha dado Seaf tiempo a volver andando. O sea, muy loco todo. Al pobre Seaf que le ha pasado la de siempre, ¿no? ¿Quién protege al protector? Pues absolutamente nadie. Si le quieren cazar a él y no tiene destello, está vendido. Y esa es la dura vida de Tankens, que tú te comes al resto, pero nadie puede, ¿no? Al final, ¿quién te come a ti, no? Nadie te va a saltar de salvar de un puño de la vida. ¿Quién se come a Tankens, bebé? Es la verdadera pregunta. Pues visto esta partida…
El Solari que se ha hecho y poco más. A veces pasa, ¿eh? Yo tengo un colega también que no se lo come nadie, pobre. 13-9, la partida pasado ya el minuto 22 en el que nos encontramos. Y sigue Guasones esperando a que Sififec tire hacia adelante en esas fights. De hecho, veíamos a Chico buscar una iniciación totalmente loca sobre Yuan. Y este con la copia le ha hecho el lío, la verdad, con el explosivo. Sí, explosivo. Le ha hecho bastante lío. A pesar de todo, bueno, luego han dicho, pues a por sea, básicamente. Han dicho, pues sacamos la kill sobre el tanque y ya está, ya que no pasa nada, a pesar de que no hayan podido castigarlo con objetivos neutrales, ni mucho más. Pero sí que ha sido oro en el bolsillo de Sisbe, que ya está en tres objetos. Lleva el final en el inventario, a pesar de que no es el objeto final. No, es verdad. Me molesta ese nombre en español, ¿eh? Me molesta ese nombre en español. Hipocresía. Ya, el final. Y no es el último. ¿En inglés es ultimátum? No, es terminus. Terminus. Y en las notas del parche, cuando empezó la season, pusieron ultimátum. Claro. Sí, o sea, la parte, digo, no estoy yo loca, digo, yo he leído ultimátum en algún momento. Es como, ¿el final de qué? Claro, ¿el final de qué? De la Will no es. De la Will no es el Interferition, de momento. Hay más hueco para comprar más. Ahora, puede ser el final de la partida, ¿eh? Giants aquí, que va a querer pelear el dragón, busca la gafada sobre Chico, llega el loca por parte de Yuan Feisty, que se mete a melee. ¡Así no puede fallar el encanto! ¡Le mete un besito al gordete, Chico! Oye, ¡Gordete lo quiere rematar, pero aguanta! ¡Aguanta Gragas! ¡Sififec en la backline! ¡El solo contra dos! ¡Ha reventado a Etino! ¡Destello para repositionarse! ¡A Yuan lo quiere matar también! ¡Escena triple para Sififec, que acaba aferrando con 4! Feisty es el único superviviente de la masacre del tirador polaco, que ha limpiado a Giant X-Pride prácticamente en solitario. Va a ir Guasones al Nashor. Espectacular Sififec, mientras todo el mundo se centraba en Chico. Él ha entrado por detrás y ha ganado la pelea para Guasones. ¡Qué miedo! Había alguien en el chat diciendo, oye, la vuelta está de casa, está gustando. Pues ha mira. Dicho, perdón, me ha ido a chavales. Evidentemente no es la Wii más ortodoxa, pero decíamos que había sobredosis de daño mágico y ha ido full DPS crítico tradicional. Y bueno, esto es lo que tiene, ¿no? Entra directamente a la backline y es una asesina en serie, cuadra kill. Pues, ojo con esto, con la cazada. Feisty que entra definitivamente buscando sacar el dragón. Lo estaba asegurando el equipo de Giant Spy de alguna forma. Se hace claramente aislado, bien Antonio también. Ojo con esto, 2 contra 3, sonido explosivo por parte de Chicos. Hace saltar a Antonio por los aires. Intenta ganar tiempo, bebé. Y es que está totalmente cazado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está llegando la Jinx. Ahora le toca a él, dice. ¡Cuidado! Con Forfex, lo puede acabar matando. Va a sobrevivir. Se hace el Spuder. Si lanza Seas, vaya liada. Vaya, va a acabar sobreviviendo por un pelo de Manute. El bueno de Forfex. No entiendo nada. Pero nada, de bueno, verdad. Bueno, ha ido Guasones al Nashor, se han dividido. Como ha ido uno al Nashor, el resto han intentado ir al dragón. Vamos a verlo repetido porque venimos de ver la pelea. Pero eso, tras esta fight, han ido unos al Nashor y otros al Drake. Y Giants ha dicho, por tempo podemos pelear al Drake, pero no estaban todos vivos. Aquí se ha metido Feisty a melee para asegurarse, ¿no?, de golpear sobre Chico. Pero el tonel explosivo les ganaba bastante tiempo. Eso sí, el tonel explosivo es lo que hacía que Aetinov se quedara solo. Sí. Antonio estaba al lado de Aetinov, le ha intentado meter un escudo y no ha podido. Y aquí sí me gusta mucho que ha flasheado para que Yuan no llegara. Y así, cuando ha intentado entrar Wukong, rematarlo con la W. Ha terminado siendo una cuadra para Kai'Sa, porque a Tankens también la ha matado él. Y es curioso que, como ha intentado entrar tanto Yuan como Feisty y en tercera instancia sea sobre Chico, no ha habido nadie que pudiera salvar a Etinov, porque sinceramente, cuando Kai'Sa entra de esta manera, si está Tankens, no debería de poder matar a Jinx nunca. Se está haciendo un relojito Kai'Sa, ¿eh? Quiere ver la hora. Quiere ver la hora, Kai'Sa. Se va a hacer el reloj de arena de Zonias y con ese cuarto ítem ahora sí. A ver quién mata a Sisyphe, que se va a mover muy rápido, que se va a reposicionar cuando le dé la gana y que va a tener muchísimo daño. 4.300 de oro de diferencia entre The Carries. Es una barbaridad. Una cosa te voy a decir. ¿Qué le pasa a Yaya en X-Prime? Pues con el 2-0. Sí. O sea, no les mola. De hecho, van a ir a Antonio, ¿eh? Que se ven con presión, ojo con esto, el colapso es una barbaridad, no toca el suelo prácticamente, Antonio, es la decimotercera para Sisyphe, todo el mundo aquí alrededor de la torre de tier 2 de la calle superior. Feisty que de nuevo buscaba algún besito canalla, le queda una carga de la definitiva, pero defender esto tiene pinta de ser complicado. Es muy complicado contra el buff de Brown, Nashor intenta limpiar, va a llegar Johan, buen panzazo por parte de Sico, pero es la copia, están pegándole al mono que no era, va a llegar la redención, intentan pokear con el cohete de la Jinx, que mete un golazo, a Etinos limpia la oleada y al menos van a salir la torre de inhibidor, pero Guasones está ya 6.000 de oro por delante. Ese es el mayor problema, yo creo, que tiene ahora mismo el equipo de Giant X-Pride, que de una partida que estaba muy muy igualada a estar 6K por debajo. Y sí, has aguantado los inhibidores contra el Nashor, estás a un dragón del alma todavía, tienes una Jinx, pero es que le saca 5.000 de oro Sififec a esa Jinx. O sea, realmente la diferencia es sobre todo lo por delante que va Kai'Sa. Si consiguen matar a Kai'Sa, pueden jugar, pero claro.
Kai'Sa está jugando muy bien la partida. Claro, Kai'Sa es un poco, a veces toma ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo a lanzar la definitiva, pero estamos viendo un Sisvik muy serio en este encuentro, ¿no? Quiere redimirse sobre todo de esa partida con el Ezreal. Y aquí, bueno, Kai'Sa es ese tremenda, fácil, sencillo, jugando a balón prisionero en la pelota es Antonio. Play safe top. Bueno, el pobre hombre ha limpiado la oleada pensando que era suficiente. Y le ha caído absolutamente de todo. Me está gustando mucho Farfetch esta partida. Sí, me está gustando mucho Farfetch esta partida. Está encontrando buenas iniciaciones, solo ha muerto dos veces. En esa jugada del Drake se quedaba literalmente a 10 de vida. Y le pegaba un auto Jinx que no salía crítico y sobrevivía, si no hubiera muerto también en esa jugada. Y es que Jinx todavía va a tardar en pegar, ¿eh? No tiene el tercer objeto. No, no tiene, no. Es que no hace nada de daño, tío. Al final tienes que apretar los dientes durante cuánto. Pues, ¿10 minutos más? Sí, probablemente. Y mira que venía de jugar buenas partidas. Sí, sí. En esta serie. ¡Un beso! ¡Ha dado uno! Bueno, chico, es AP, pero también es tanque, ¿no? Claro, es que le está dando todos los charts a Gragas. Bueno, podría llegar otro, chico, que estaba tanqueando torre. Fainty, que se mete a melee de nuevo, llega el encanto. Farfetch le quiere proteger, ojo, el knock-up es bueno. Doble por parte de Yuhan, pero aguanta, chico. Gracias al brazalete de la buscadora en problemas. Ahora Yuhan, que está perdiendo mucha vida. Sí, FIFA quiere acabar con él. Llega finalmente el dart de Yuhan para escapar, pero la jugada le sale bien a Guasones. Han echado a Jens de la zona y eso que era una cazada tremenda sobre chico. Era una barbaridad de cazada, pero es lo que tiene el Gragas, que entre el Serafín, el Roa, un Zonia, parece que no, pero es un tanque, es un tancazo que pega muchísimo. Y esa es la magia de Gragas, es la magia de poder jugar este tipo de campeones en la mid lane. Y es que, vamos a verlo, le ha dado dos besos, Feisty, le ha tirado todo. Recordemos que la malignidad cuando estás en el charco te reduce la resistencia mágica y le ha dado completamente igual. No es importante. Ahí la redención también ha estado muy bien, los escudos, Farfetch ahí también protegiendo, ¿no? Igualmente, y sobre todo el hecho de que estuviesen una vez más focalizados en Xiko. Llega Sisyphus, ha metido dos Qs y el resto de Yaya se ha dicho, respetamos, tranquilo. Y se acabó. No te preocupes, no nos metemos más con tu dinero, bro. Lleva tres champs y dos Feisty acertados, ¿eh? Ha vuelto, ¿no? Cuidado. Ha vuelto a encontrar el sex appeal de Ari. Ha vuelto a enamorar a toda la Superliga. Cuidado, ¿eh? Si da los charms... Si da los que tiene que dar, sobre todo si da los que tiene que dar, porque seguir dando en Gragas, Wendy, no sé yo si es el mejor objetivo. Se ha comido el muro, Yuhan lo van a reventar. Vaya error aquí del jungla coreano. Llegaba la ultimate de Vi, ha querido pasar la copia con, perdón, el muro con la copia y se ha muerto sin gastar ultimate ni destello. Lo han reventado, pega una barbaridad Sisyphus y ha explotado esa Vi. Va a caer la torre de tier 2 de la calle central. Guasones cerca de forzar el cuarto mapa. Al igual que ayer, cuando parecía que nos podíamos marchar con el 3-0. A chicos, le sobra el barril, toma. Se lo manda, sea para que haga lo que quiera con él. Pero como digo, cuando parecía que Giantic Sprite podía aferrar en el 3-0, de nuevo se complica la vida. Una vez más, ¿no? Se complican bastante, bastante la vida. Y aquí, bueno, Guasones al menos debería ser capaz de asegurar el siguiente dragón, eliminar la condición de alma durante 5 minutos más para el equipo de Giantic Sprite. Pero un Guasones que me gusta verlo con garra, bebé, sobre todo porque está en una situación muy, muy complicada después del 2-0 que ha puesto Giantic Sprite. Ya han encontrado la forma, ¿no? De volver a la serie de alguna manera. Aseguran este dragón y siguen peleando un rato más. Es verdad que la Jinx ya llega a los 3 ítems y es verdad que se van a hacer el Barón Nashor. Esto es un poco a la desesperada, pero cuidado, no quieran intentarlo. Te pela Tolin por parte de Siko, le está esperando a Antonio. Espérate, que el ruso puede estar en problemas, tiene que flashear. Le ha puesto la correa, pero lo que ha conseguido es que no pueden hacerse el Barón Nashor. Al final, Siko, que ha cumplido su cometido, 3 ítems de Jinx. Lo que digo, si sigue alargándose por alguna razón, quizás ahí sí que Atinox puede hacer algo. El tema es ese, que empiecen a pegar ya y llegar a ese punto de late donde Giantic Sprite puede hacer algo, pero la diferencia sigue siendo de 5.000 en medio, de 2.000, o sea, de 2.000 en medio y 5.000 en la bondera. Es una barbaridad. O sea, ya no es que Jinx no pegue, es que Kai'Sa pega muchísimo. Eso es. O sea, esta es la gran diferencia. Es como, vale, Jinx en tres objetos, pues sí debería poder hacer daño, ¿no? Debería poder hacer daño, pero es que da igual, o sea, si Kai'Sa le entra y le tira una Q y se la tanquea de Jinx, va a desaparecer. Esa es la gran diferencia. Y sobre todo también el hecho de que la partida ya es minuto 32. Mucho más no creo que se vaya a alargar. No, no tiene pinta. Vamos a ver aquí porque se gira Zyger directamente sobre Feisty, que ha fallado de nuevo el corazón. Inician en tankens, quieren ir a por Seaf. Es perfecta la premura de Rakan. Farfetch, que de nuevo hace estragos. Quiere entrar también Kai'Sa. Acaba con la vida de Yuhan. Consigue sumar la primera. Solo quedan Antonio, Seaf y Aetinov. 3 contra 5. El destello ofensivo del polaco. Sí, Sisyphus, que quiere un poco más. Es bueno el knock-up de Seaf para proteger a su tirador, pero él acaba cayendo. Y ahora es un 2 para 5. Con Antonio muy tocado, le sigue Chico, quiere acabar con él. Llega el puño de B-Tiger que remata a Etinov y solo queda el Peluquillas que va a intentar escapar. Pero la partida se va a terminar aquí. Presiona por medio Guasones mientras Tiger impide que Antonio se pueda marchar a defender. Y aunque no gane este uno para uno, con ganar tiempo es suficiente para él. Consigue ganar al menos un mapa Guasones.
no vamos a tener un 3-0. Parecía ayer que se lo iba a llevar Giants por la vía rápida y acabó siendo en el quinto mapa. Hoy, más de lo mismo, Guasones, que nos va a llevar al cuarto mapa. Si remonta esto, Guasones puede ser la mayor guasoneada de la historia. La mayor guasoneada nunca vista, y es que han empezado 0-2, van a poner el 2-1. Sisyphus ha ido volando. Y Guasones, que sí quiere seguir soñando, están bañándose un poco todavía, pero va a ser victoria para Guasones, 2-1. Veremos qué nos depara la serie, pero se está poniendo preciosa. Guasones vive, la lucha sigue, victoria para ellos, guasoneada espectacular. Nosotros que ya, bueno, hemos visto de todo. Mellado, cuéntame tú, a ti, ¿qué te ha parecido esto? Pues la verdad es que yo creo que sí ha sido clave, ¿eh? Con esas 17 kills el Real, no, pero Kai'Sa la verdad es que es un campeón que ha sentado a las mil maravillas. Yo sé que empezaba con jugadas bastante extrañas, ¿no? Como incluso ese primer level 1 que no le salía del todo bien, que era un tanto extraño, pero la verdad es que Terrak le ha bastado y le ha servido, consiguen colocar el 2-1. Lo decía comentando el segundo mapa, me huele a que la serie va a ser larga. Y tenemos la primera Guasones. Pues de momento eso, cuarto mapa. Veremos si llegamos también al quinto en el día de hoy, como va a ser el caso de ayer, que además allá con la misma tónica de Giants adelantándose y luego el equipo rival remontando. Todavía pueden ser cuatro en el caso de que Giant X-Pride lo cierre la siguiente, pero ha sido una partida rara. O sea, partida extraña que empezaba con ese invade en los Raptors, que acababa como con varias kills para el equipo de Giants. Y vaya, os hemos dicho, cuidado que esto puede ser ya el final de la partida. Y luego, cinco minutos más tarde, hemos tenido una triple kill de Sico en el carril central, que ha sido también otra liada. Partida extraña, caótica, creo que también walk típica de lo que viene a ser Guasones dentro de lo que cabe. Y con 29 kills en 32 minutos se han acabado llegando a este mapa. Lo más importante es eso, ¿no? La victoria de Guasones para igualar un poquito la serie y darle más emoción a un partido que hasta ahora pues, se parecía bastante al de ayer, ¿no? Muy decantado hacia el lado de Giants X-Pride. Y bueno, lo que queremos es pues eso, más igualdad, más emoción y que esté más reñido. De momento nos vamos a ir a un cuarto mapa. Quién sabe, ¿no? Si vamos a tener quinto, igual que en el día de ayer, porque bueno, ayer estábamos literalmente en esta misma situación y mira lo que acabó pasando. Efectivamente, ¿no? Lo tuvimos, ¿no? Y fue una partida espectacular donde el equipo de Giants consiguió ganar. A ver qué ocurre, ¿no? Porque es cierto, tengo que decirlo, los de Giants Pride llevan mucha tralla. Este es su octavo mapa en dos días, o sea, parece que no, pero hay que decir que quizás el cansancio también mental puede empezar a fluctuar a partir de ahora. Así que mucho cuidado porque, como decimos, no es la primera situación en la que Giants parece que tiene la serie totalmente dominada, con dos mapas claramente superiores para el equipo malagueño, tanto el primero como el segundo, y que en el tercero, por una cosa o por otro, Terrak le dan la vuelta. Y en esta ocasión creo que ha sido el pick de Kai'Sa. Esto también es un poco lo bonito del LoL, ¿eh? Que hasta cierto punto cada mapa es un pequeño reset, sí que vas acumulando más información de los equipos enemigos y de cómo quieren draftear y cómo va la tendencia. Y ahí Guasones es verdad que tiene un poco más de info a la que tirar. Por lo que tú comentabas, ayer fueron 5 mapas, hoy van a ser mínimo 4. Sí que es cierto que en el caso de que gane el conjunto de Málaga, que de momento lo siguen teniendo más cerca porque es un mapa más, de aquí a la final vas a tener un poco de descanso que va a hacer falta. Pero Guasones todavía se lo puede llevar. Me ha gustado bastante más el planteamiento de jugar alrededor de su AD Carry, que sí que lo he sentido un poquito más como dejado de lado al principio de la serie, centrándose en otros sitios. Pero, como digo, la partida es que está muy marcada por toda la acción que hemos tenido durante el early game, todas esas escaramuzas que le han dado cierta ventaja a Guasones. Ha sido una partida muy sangrienta en general, donde pues, el que más ha beneficiado, tú lo has dicho, Mellado, ha sido el tirador que acaba con 17. Ha sido una locura, ¿eh? La partida de Sisi, es que es lo que decíamos, parecía un poco el Yin y el Yang, porque con el Real la verdad es que Walk ha estado bastante flojo en ese segundo mapa. Lo tenía complicado al final, ¿no? Realmente yo creo también con la composición que tenía enfrente, pero ahora ha estado mucho más acertado. Una Kai'Sa que las últimas veces que la estábamos viendo era con la build AP. Lo que pasa es que en este caso, ¿no? Pues no te entraba buildar la Kai'Sa AP, porque de hecho era prácticamente la única fuente, ¿no? De daño mágico que tenía la composición. Y ahora sí, hemos visto que, bueno, es un campeón que da igual lo que te compres, sigue funcionando. Vamos a ver, chicos, cuál ha sido la mejor jugada de este mapa, del tercer mapa de la serie, que, como decimos, vamos a tener como mínimo 4. Ya ha sido esta, ¿no? En esta zona de la jungla, donde parecían que iban a cazar a Sico, pero estaba también Spud por la zona. Es que tienes Rumble, tienes también al Gragas AD en general. Claro, necesitas daño físico por alguna de las partes, ¿no? Y fijaros aquí, la verdad es que Kai'Sa se ha puesto las botas, lo ha hecho espectacular con este asesinato cuádruple. Sí.
que se apuntaba y que a partir de aquí se hacía el lazo y terminaba la partida. Muy bien visto también por su lado, ¿no? Porque veíamos como todo estaba como al principio muy centrado en esa zona del cuello de botella, con el equilibrado, ya ha dicho, un momento, tengo marcado a la de carry rival, puedo saltar con la W, voy fedeado, lo one shot, sí. Tío. Y luego es verdad que se quedaba uno contra Karma, que bueno, al final Karma late pues aporta daño, aporta algo de escudos, pero difícilmente te puede llegar a solear a alguien que va tan por delante. Es complicado carrilar con Karma, sobre todo cuando vas en top y cuando yo creo que al fin y al cabo... O sea, no hay, es que haya sido mérito de precisión de Antonio, sino que es una campeona que funciona muy bien en el early mid y que luego yo creo que sí que es cierto que se queda un poco ahí en tierra de nadie, ¿no? Luego decae bastante. Es un support más para el equipo. Claro, sí. No puedes hacer nada. O sea, que creo que aquí Delec la verdad es que poco ha podido hacer. Como decimos, destino a Torrevieja, 2-1 ahora mismo para Giants Pride. Estuvo en las mismas situaciones el de ayer frente al conjunto de Case. Ganó Terrak en el quinto mapa. Pregunta, ¿va a ser esto un 3-1 o va a ser un 2-2? Yo ya he dicho predicción 3-1 ya antes, Pride. ¿Sí? Sí. Está grabado en mi streaming concretamente, pero sí, está grabado. Puede ser. ¿Te imaginabas un 2-0 derrota-victoria? Bueno, no he dicho nunca en qué momento iba a caer la breva, pero sí que me imaginaba alguna partida de estos dos últimas de estar peleadas y tal que acaba decantándose para el lado de Guasones. Yo creo que iba a ser más el 1-1 y luego 2-1, pero finalmente pues ha sido 2-0, 2-1. Yo he de decir que, salvo sorpresa, ojo a lo que os voy a decir, vaya quien vaya a la final, creo que no va a ser una final de 3-0 y espero no bufarlo. Espero que no. Porque últimamente hemos tenido varias finales de 3-0 que nos han dejado bastante fríos, así que, como decimos, esperemos que haya mejor. Gente, vamos a ir ya directamente con el cuarto mapa de la serie, no vamos a esperar más. De momento, Giants Pride 2, Guasones 1 hasta ahora.